Bienvenidos sean todos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da muchísimo gusto tenerlos nuevamente conmigo. ¿Sí? Hoy les voy a enseñar algo precioso a tejer. Vean, les voy a enseñar, aquí lo tengo escondido, vean. Es un chaleco muy, muy moderno, padrísimo, vean. Qué bonito, me encantó el estambre. Vean, aquí va a ser abierto de los lados. Está muy bonito y muy fácil de tejer. Van a ver que les va a gustar, ¿sí? Pues vamos a empezar cuanto antes. Nada más que les quiero comentar. Fíjense, a todas mis amigas de Europa, todavía no tenemos el Stammer Flower. Muy pronto les vamos a dar la sorpresa que ya lo vamos a tener en un almacén. Pero las invito a todas. Ahorita fíjense que en España están todavía de vacaciones mucha gente. Entonces aprovechen, amigas. Vayan al almacén allá con mi hija para que vean todas las ranas. Miren, les voy a dar la dirección. Es este calle Galcerán número 22 en San Miguel de Contreras, Villa de Carvajal, ¿sí? Vayan, dicen que está la estación muy cerquita del tren. Ella vive muy cerquita de Terraza, pero es todavía Barcelona. Entonces, todas mis amigas que vean por ahí, que quieran ir para que vean todas las ranas en vivo, los colores y todo, vayan. Vayan, ella tiene allá todos los materiales. Ella les va a ofrecer para este chaleco un estambre que se llama caleza. También las personas que hablen por teléfono para pedir su material para este chaleco se llama caleza. Entonces díganle que les combine algo bonito de caleza que es matizadito, o también hay caleza liso, que es un estambre que viene como chinito y que viene a veces gordito, delgado. Van a ver que muy pronto les voy a presentar una muestra de este material tan lindo. Entonces, que les combine eso con uno liso para el cuello y el resortito, ¿sí? Pues vayan a ver y van a ver que les va a gustar. Y también les quiero dar los teléfonos por si lo quieren pedir, o háblenle por teléfono y se ponen de acuerdo con ella para ir a visitar el almacén. El teléfono es 93-172-4748. Y el móvil es 692-83-44-55. ¿Sí? Hablen todas mis amiguitas de Europa pidiendo sus materiales. Es padrísimo que piden su material. Les llega a su casa y se ponen a tejer todo lo que yo les enseño en los videos. Acuérdense que ya va a ser mucho frío, entonces hay que prepararnos, amigas, ¿sí? Entonces, espero su llamada, amigas, ¿sí? También quiero platicarles algo muy bonito, algo. Fíjense que me escribió una amiguita y me pide, tu mamá tuvo le subió mucho la presión, entonces se le fueron unos coágulos al cerebro. Y ella nos pide una cadena de oración. Me dice que yo, que mucha gente me ve, me pide. Entonces yo quiero que hagamos una cadena de oración. Se los pido de corazón para la señora María Mendoza. ¿Sí? Amiguita, la hija de María Mendoza, yo sé que tu mami se va a componer. Vas a ver que todo el mundo va a pedir por ella. Acuérdense, amigas, que todo lo que hagamos por los demás, Dios nos los va a multiplicar y nos los va a hacer lo triple, lo doble. Entonces, ¿qué nos cuesta una oración? Vamos a pedir con mucho cariño por ella para que se mejore. Y espero que muy pronto nos avise que ya está mejor. Fíjense que mi amiguita vio el video pasado en lo que yo les platicaba, que una señora había tenido unos derrames cerebrales y que ella estaba tomando como terapia el tejido. ¿Se acuerdan que les platiqué que ella tenía tres tejidos y todo eso? Dice que ella vio eso, entonces pues nos quiso pedir de favor que hagamos esto por su mami. Entonces yo deseo de corazón que se mejore tu mami, y ahorita que ya esté un poquito mejor, ponla a tejer y hazle como a mi amiguita Xochitl. ¿Sí? Tres tejidos para que se recuerde y estén reforzando y estén haciendo memorizaciones, y esa es una muy buena terapia para tu mami, ¿sí? Oigan, amiguitas, y entonces fíjense que estaba lloviendo en la tele en la mañana, que ya viene el regreso a clases. Entonces también a nuestros hijos les vamos a inculcar que hagan siempre algo bueno por sus amigos o por alguien. Así déjenselo como tareita. El día de hoy tienes que hacer algo bueno por los demás, ¿sí? Por un amigo, por un maestro, por una persona que tú encuentres en tu casa, en la calle. Siempre hay que hacer algo bueno por los demás. Y si ustedes quieren hablar mal de alguien, en lugar de hablar mal a la hora que van a hablar mal, vamos a acordarnos. En lugar de decir cosas malas, vamos a decir cosas buenas, ¿sí? Acuérdense que todos tenemos defectos y virtudes, pues mejor vamos a decir las virtudes y van a ver que nos vamos a sentir mejor, vamos a sentir una paz en nuestra alma, y aparte de todo se lo estamos inculcando a nuestros hijos y a las personas que viven con nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algo bueno por los demás, y yo les pido esta cadena de oración, ¿sí? Pues les mando un beso, amigas,
vamos a empezar a trabajar este chaleco, van a ver que va a quedar padrísimo, les encanta. Pues no salgan, amigas, vamos a tejer, piden todos sus materiales. Acuérdense que voy a estar en Toluca para finales de agosto. Todas las personas que vivan cerca de allá, díganles para que nos veamos allá en Toluca, ¿sí? Pues les mando un beso a todas mis amigas de Toluca y empezamos nuestra clase, amiguitas. Los materiales para tejer este chaleco, vamos a ocupar madejón, puede ser color liso que combine con su estambre flower, este es de los de Alice, estambres flower. De este hay unos muy bonitos, ya les he presentado otros tejidos con este, y entonces deben de ser 4 bolas de flower y una bola de madejón en color que combine. Luego unas agujas del número 6 para el resorte, y un par de agujas del número 10 milímetros para la parte de arriba. ¿Sí, amigas? Pues empezamos. Acuérdense que pueden pedir sus materiales. Aquí en México es en el 01-222-242-1206. Y recuerden que estamos en Puebla, en la 8 Oriente 212, se llama Estambres Erika, en la Colonia Centro. Este chaleco lo iniciamos tejiendo por abajo, entonces vamos a cargar, miren, para talla chica vamos a montar 50 puntos y ustedes ya le van a ir aumentando dependiendo la talla. Mucha gente se complica con las tallas, entonces yo lo que les recomiendo a mis alumnas, que hagan por ejemplo una muestra de 15 puntos por 15 vueltas y que midan cuántos, o sea, son 15 puntos y miden cuántos de 15 es el ancho de su blusa o de su suéter que ustedes quieren tejer. Y entonces de esa manera ya no van a desbaratar y volver a hacer. Entonces, para talla chica vamos a montar 50 puntos. Yo aquí estoy ocupando un hilo un poquito más delgado que el madejón, por eso le puse 2 hebras, pero el madejón nada más lo trabajan en una. Al terminar de montar sus 50 puntos, acuérdense que desde la otra vez les enseñé a montar los puntos de esta forma. Es que de la forma antigua tenemos que jalar una hebra y a veces nos sobra o nos falta estambre. Entonces yo les recomiendo que lo monten como yo les enseñé ahorita, y van a ver que se les va a facilitar mucho. Ahora vamos a tejer 2 derechos. Ustedes pueden tejer el resorte sencillo o doble. Doble quiere decir que hagan 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, o pueden hacer un derecho, un revés. Vamos a tejer 20 vueltas de nuestro resorte. Acuérdense, este es el revés y el derecho, bueno, yo lo hago así. Entonces vamos a tejer toda la vuelta, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Al terminar la vuelta, voltean su tejido, entonces yo el primer punto lo paso sin tejer. Y luego el que es revés, es revés. Los reveses van a tener una hebrita así como una pancita, les digo. Entonces el que es revés, lo van a tejer revés. Y los derechos se les va a ver una como V aquí, no tienen la rayita esa. Entonces los derechos los van a tejer derechos. Y los revés, tiene su rayita aquí, miren, es que como es azul marino no se ve bien, pero tiene, son revés, ¿sí? Acuérdense, mis amigas de Estados Unidos también ya pueden pedir sus materiales a México, no se les olvide, porque anteriormente decíamos Estados Unidos no podemos mandar, pero ahora ya tenemos una forma muy fácil de enviarles el material. Entonces no se les olvide pedirlo al teléfono que yo les di ahorita para que les lleguen sus materiales y se pongan a tejer. Allá todas mis amigas que están allá en Estados Unidos y que me siguen, ¿sí? Pues vamos a tejer 20 vueltas de este resorte. Van a contar los hoyitos para que sepan cuántas vueltas. 1, 2. Aquí ya iríamos 2. Entonces 20 vueltas. Terminar sus 20 vueltas de resorte, van a cortar su hilo madejón, o el que estén trabajando pero que sea liso, y van a amarrar aquí su estambre flower.
Acuérdense, este estambre flower fue también el que ocupé para hacer el chaleco asimétrico, ¿se acuerdan? Hice el chaleco asimétrico, hice un juego de bufanda y gorro. Bueno, la primera vuelta que vamos a tejer con el estambre flower, como es más grueso, tenemos que disminuir. Entonces vamos a seguir tejiendo con la aguja delgada y en la otra vuelta ya vamos a cambiar las agujas. Entonces hacemos un derecho, un revés, un derecho, un revés. 1, 2, 3, 4 y el quinto lo cogen como les toca, pero van a tomar 2. Esto es para reducir puntos, amigas, porque si dejamos los mismos puntos con este hilo tan grueso, se nos hace muy, muy ancho. Entonces, otra vez, acuérdense, vamos a tejer puntada de arroz. Entonces, vamos a tejer un derecho, un revés. Otra vez empezamos, un revés, un derecho, ya van 2, 3 y 4. 4 y tomamos 2 puntos juntos. Ahora me toca tomarlos de revés. Los voy a tomar así los 2 y lo tejemos normal como un revés, ¿sí? Y así nos vamos a seguir. Acuérdense que la puntada de arroz es un derecho, un revés, un derecho, un revés. Y en la otra vuelta, el que es revés lo haces derecho y el que es derecho lo haces revés. Otra vez, 1, 2, 3, 4 y tomamos 2 puntos juntos como nos toca. Y otra vez, este ya hice al revés. Entonces ahora derecho, 1, 2, 3, 4 y el quinto tomamos 2. Ustedes tienen que ir contando a que les queden nada más 40 puntos. En la siguiente vuelta ya vamos a empezar a trabajar con nuestras agujas del 10. Entonces ahora sí, el primer punto lo pasamos. Tienen que checar, amigos, que nada más les queden 40 puntos. Lo mismo van a hacer aunque hagan una talla más grande. Tienen que reducir un poco porque este estambre no es el mismo grueso que este que es el flower. Entonces les va a ser muy, muy ancho, ¿sí? Entonces yo voy a disminuir 10 puntos. Entonces el primero lo paso sin tejer. Este es revés, miren, el revés tiene una hebrita encima. Entonces ahora lo voy a tejer en derecho. Y el derecho lo voy a tejer en revés. Acuérdense porque vamos a tejer punto de arroz. Entonces así nos vamos y ya lo vamos haciendo aguadito porque ya estamos cambiando de aguja. Y ahorita que terminemos la vuelta, entonces ya empezamos a trabajar con nuestras dos agujas gruesas y vamos a tejer nuestra puntada de arroz todo a lo largo que ustedes necesiten su chaleco. Debe de quedar de este resorte en la cadera y esto lo tienen que ir tejiendo, tejiendo, tejiendo hasta la parte de sus hombros. Entonces tienen que ir calculando, ¿sí? Tienen que tejer una bola. Y casi de la segunda bola, casi toda, un poquito menos. Pero ustedes calculen, algunas les gusta más larguito, algunas les gusta más corto. Entonces así nos vamos a seguir con puntada de arroz. Tienen que ir checando, amigas, que siempre lleven sus mismos puntos. Porque luego nos comemos un puntito por acá o por allá. Y en lugar de terminar, por ejemplo, yo ahorita en este caso que son 40 puntos, ya termino con 38 o con menos o ya aumenté. Entonces sí tienen que ir checando para que siempre lleven sus mismos puntos. Miren qué bonito se ve con el estambre. Acuérdense que yo tejo todos mis estambres, son Karina y del Bosque, ¿sí? Ahorita les voy a dar la dirección también de España para que pidan allá sus estambres y puedan tejer todo esto. Ahorita ellos todavía no tienen los turcos ahí en España, pero ya muy pronto les van a llegar, entonces ustedes van a poder pedirlos, pero ahorita por lo mientras pues pueden pedir otros. Ahorita les voy a sugerir unos estambres que puedan, para que puedan tejer este mismo chaleco y les quede igual así de bonito. Al terminar el largo de su chaleco, entonces
vamos a rematar aquí en el cuello, vamos a rematar nada más. Si son 40 puntos, vamos a rematar 10 de cada lado. Y los 20 de en medio los vamos a poner en un sujetapuntos, como este. Es muy importante que tengan todos sus instrumentos como este, como los marcadores, porque esto los vamos a ocupar siempre y hay que tenerlos a la mano porque luego no sabemos en qué poner los puntos. Entonces vamos a rematar de esta forma. Tomamos dos, sacamos el punto y lo regresamos. Ahí va uno, dos. Cuando terminen de rematar sus 10 puntos, entonces vamos a pasar 20 puntos a nuestro sujetapuntos. Otra vez el gas. Y el otro día les enseñé cómo venden el gas aquí en Puebla. Oiga, esa es la hora que pasa, entonces nos toca que lo oigan. Antes borraba yo el video y todo. Dije, no, que son mis amigas y mis amigos. Así que hagan de cuenta que están en mi casa. Pues ni modo. Pasó el gas, pues ya van a conocer de qué forma. Porque he ido a otras partes de la República y venden diferente el gas. A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces ya tengo mis 20 puntos. Entonces ya los dejo aquí en mi sujetapuntos y voy a rematar mis otros 10 puntos finales, pero aquí le vamos a cortar el hilo. Me dejan una colita larguita y entonces lo amarramos acá y ya nos van a quedar estos 20 puntos, son para el cuello. Miren, es muy importante que ustedes midan el cuello porque muchas veces lo tejemos y nos queda muy apretado o nos queda muy grande. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo le hago yo para poder sacar el ancho de manga, para poder sacar el ancho de cuello. A ver, y rematamos estos 10 puntos. Al terminar ya nada más jalan su hilito así, lo cortan. Yo lo dejé larguito porque tenemos que coser. Ah, pero hay un pequeño problema. Cuando tiene estas hebritas, o tenemos que tener una aguja muy grande. A ver, aquí tengo otra más grande. O tenemos que buscar un hilo, a lo mejor podía ser con el que hicimos el resorte, que no tiene bolitas para poder, que pueda pasar por el ojillo de la aguja. Este sí está muy grande, vean. Entonces rematamos y vamos a coser con el otro lado. Ustedes tienen que hacer otro lado completamente igual. A ver, les decía que les iba a enseñar cómo medir su cuello. Miren, allá les aclaré la imagen. Miren, por ejemplo, estos son 50 puntos. Entonces vamos a doblar. Si le ponemos 50 puntos a nuestro cuello, pues queda como una manga. Entonces tenemos que calcular si nos quedaron 40 puntos en nuestro seguro este y 40 del otro lado, van a ser 80. Entonces más o menos este va a ser nuestro cuello. Tenemos que ver si es el ancho que nosotros queremos o lo queremos más grande, ¿sí? Esos son 50, más o menos así serían 80. Entonces como lo quiero más grande, entonces en cada punto le voy a poner, en 2 le voy a poner 2 puntos y en 1 le voy a poner 3. 2 y 3 para que mi cuello quede más grande y cuelgue, quede caído como yo lo quiero, ¿sí? Entonces con lo que ya tienen tejido o con esta parte de acá calculan, ¿sí? Yo estoy calculando con esto porque con este estambre es con el que voy a tejer el cuello. Bueno, entonces ya tengo aquí mis dos seguros de las dos partes. Entonces vamos a coser nada más uno de los lados con la aguja, uno de los lados, y nos va a quedar así abierto. Entonces montamos todos nuestros puntos
en una sola aguja y de este lado no cosan hasta que terminemos el cuello. Entonces vamos hasta ahí. A ver, la parte de su hombro la van a coser así. A ver, voy a aclarar la imagen. Miren, que se nos atoren las florecitas, pero bueno. Así. Y luego de este lado, este punto ya está tejido, cosido. Entonces, ahora cogen de este lado otro punto. Tienen que fijarse que esté el punto, o sea, que entre bien en el hoyito, que no coge brita para que pueda pasar su hilo que tiene florecitas y que está grueso. Entonces, ahí. Ay, Dios mío, está muy largo mi hilo. Y ahora cogemos un punto de la parte de enfrente. Y de esta forma, amigos, no les va a quedar borde, vean. Esto me lo enseñó mi mamá, ¿eh? Vean qué bien aprendí. Entonces háganlo bonito, porque si no, dice que queda todo mal hecho. Entonces debe de quedar bien parejito, no debe de quedar borde. Si ustedes cogen un punto de acá, un punto de allá, les va a quedar muy bonito su tejido, vean. Así pueden coser ustedes todos sus tejidos. Ahora vamos a coger el otro punto que sigue. ¿Sí? Y así nos vamos a ir hasta esta parte de nuestro hombro. Después de haber cosido uno de sus hombros, entonces van a meter todos sus puntos del cuello, los que tenían en su sujetapuntos, a la aguja. Ya que tengan todos sus puntos adentro, vamos a amarrar nuestro hilo azul marino. Y acuérdense cómo vamos a empezar. En cada punto vamos a poner dos. Entonces, dos de dos y a uno le vamos a poner tres. Ahorita les voy a enseñar. Cuando ya tengan todos sus puntos en las agujas, entonces ya vamos a amarrar nuestro hilo delgado. Y vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer así, miren. Por el revés le van a sacar uno. Y por el derecho otro. Porque acuérdense que vamos a sacar dos puntos de un punto. A ver, déjenme quitar esto para que se note bien cómo le estoy metiendo aquí. Otra vez. Un punto acá. Un punto por el revés, perdón. Un punto por el revés y un punto por el derecho del mismo punto. Ahora en el que vamos a hacer tres es uno por el revés, uno por el derecho y uno por el revés. Y ya saqué de uno, ya saqué tres. Entonces vamos a empezar dos, dos y en el que sigue tres. Dos, dos y en el que sigue tres, todos nuestros 40 puntos. Miren, yo ya acabé mi cuello, me quedaron 80 puntos. Acuérdense que aquí les dije que íbamos a aumentar en 1, 2, 2 y 3. Entonces al final me quedaron 80 puntos y con esos 80 puntos yo ya tejí 25 vueltas. Ustedes pueden tejer las vueltas que quieran. Si quieren su cuello más grande, pues más vueltas o más chiquito. Yo con 25 van a ver cómo queda. Ahora, para rematar, debe de ser muy, muy flojito, amigas, porque si rematan tantito apretados, entonces no les va a entrar la cabeza, ¿sí? Vamos a rematar de esta forma, vean. Vamos a coger dos puntos, saca, y así, miren. Le jalan larguito. Otra vez, cogen dos puntos. Creo que le exageré un poquito al jalado. Un poquito menos. A ver, así. Así. Entonces regresan y vuelven a rematar. Y así se van a ir. Aquí. Y otra vez flojito. ¿Sí? Que les quede bien, bien flojito la rematada. Porque si no, a la hora que metan la cabeza, esto si lo cierran apretado, no les va a permitir. Les va a quedar, aparte se les va a ver feo su cuello. Entonces debe de quedar muy, muy flojito el rematado. Sacan y bien flojito, ¿ya vieron?
Y así vamos a rematar nuestros 80 puntos. Cuando terminen de rematar su cuello, miren cómo nos tiene que quedar de flojito. ¿Ya vieron? Bien flojito. Entonces vamos a cortar nuestro hilo largo, muy largo, para que con este mismo cosamos nuestro cuello y el otro hombro que nos falta. ¿Sí? Y entonces ya aquí le hacen una cadenita con su hilo y lo jalan y ya está su rematado, ¿sí? Entonces ahora vamos a coser las dos partes de nuestro cuello. Aquí, como les he enseñado, un punto hacia acá, un punto hacia acá. Y nuestro hombro, nuestro otro hombro. Eso es lo que vamos a coser. Y luego, de aquí de los resortes, vamos a coser únicamente nuestro resorte y un poquitito más. ¿Sí? De los dos lados. Entonces, vamos a coser esto, vamos a coser los hombros con el cuello. Y le vamos a poner una terminación aquí de medio punto, todo alrededor de los dos lados, con nuestro hilo liso. Y eso ya es todo, amiguitas. Y vamos a presentarlo, a ver qué tal nos queda. Pues, ¿qué tal nos quedó, amigas? ¿Verdad que nos quedó muy bonito nuestro chaleco? Miren, nos quedó muy bien como aumentamos el cuello, las aberturas de acá, lo poquito que cerramos acá. Entonces queda muy moderno, queda muy bonito. Lo pueden usar con jeans, lo pueden usar con una falda. Ahora se está usando mucho el color azul marino, entonces por eso lo quise hacer en azul marino. Vean, quedó muy padre todos los colores. A mí me encantó, ¿verdad? Ahorita que todavía no está haciendo mucho frío, cuando haga mucho frío se lo pone con un suéter abajo, pero ahorita que todavía no mucho, a lo mejor se lo pueden poner con una blusita de manga corta y les va a quedar muy padre. Se los voy a enseñar de atrás para que vean qué bonito se ve. De atrás, miren, luce muy bonito el estambre. Acuérdense que se llama flavo. Este mismo estambre fue el que ocupé para hacer este el chaleco asimétrico, ¿se acuerdan? Entonces está muy padre, me encantó. Estamos ocupando dos agujas porque habíamos estado tejiendo mucho con gancho y con los dedos. Pues entonces ahora ya les puse una tareita de agujas. Y acuérdense, amigas, todas las amiguitas que venden, háganlo, está muy sencillo, van a ver que les va a gustar mucho a sus clientas. Más que nada porque es una talla, unitalla, esta talla les puede quedar a muchas. Ya si lo quieren para más llenitas, pues nada más aumentenle unos 5 puntitos nomás, ¿sí? Pues espero les haya gustado. Si les gustó este video, amigas, denle like, suscríbanse y compartan este video, ¿sí? Muy pronto estaré en Toluca, acuérdense, amigas, a finales de mes voy a estar ahí en Toluca, ya les voy a poner la dirección. Así que listas todas mis amigas de Toluca y todas las que vivan a sus alrededores, ¿sí? Vamos a estar en Expo Exponencial, ahí les voy a poner la dirección. Va a ser la Expo en un hotel, muy pronto van a saber dónde. Pues nos vemos en la próxima, amiga. Les mando un beso muy grande. Comenten, por favor. Inviten a todas a que se suscriban, porque mucha gente no está suscrita. Entonces, suscríbanse para que cada vez que yo subo un video, les llegue esa notificación, ¿sí? Pues nos vemos en la próxima, amigas. Bye.